Días a todos, estamos en otro programa más del Taller de Creatividad Literaria. El día de hoy nos acompañan chicos de la técnica 75 de primer año, muy jóvenes y deseosos de platicarnos acerca de hoy con nuestro tema El Mito. Primero vamos a presentarnos. Por favor, de este lado, Luis, si puedes presentarte. Yo me llamo Luis, buenas tardes, buenos días. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica, número 75. Como ya les dije, me llamo Luis. Jacobo. Buenos días, yo soy Jacobo. Vengo de la Escuela Ignacio Ramírez, número 75. Y pues les voy a presentar un bonito tema. Gracias. Hola, me llamo Víctor Manuel y vengo de la Escuela Secundaria Ignacio Ramírez. Y yo les voy a platicar de la diferencia entre los mitos y las leyendas. Yo soy Luis Gael y les voy a platicar cómo nos fuimos organizando con la maestra y todos los diversos temas que vimos. Sí, muchísimas gracias. Y sí, hoy vamos a ver el tema de los mitos. Los mitos y las leyendas, que es algo realmente muy interesante. Trajimos chicos de primer año que acaban de terminar una lindísima antología grupal con mitos y leyendas. La trabajaron con su maestra de español y fue muy interesante el proceso que hicieron para finalmente concluir en este tipo de antologías, y más la manera en la que la misma maestra fue involucrando y motivando a que los chicos investigaran más y más acerca de mitos y leyendas. Pero para que empecemos, por favor, podríamos poner la primera de las imágenes. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es un mito y una leyenda, para que todos sepamos hacia dónde vamos a ir comentando el trabajo que hicieron los chicos. Luis, ¿nos puedes ir platicando acerca de qué es un mito? Sí, pues el mito es una narración que explica que las acciones de dioses mitológicos o personas con poderes sorprendentes que no vienen de este mundo. ¿Y cuál podría ser la diferencia entre un mito y una leyenda, Víctor? Bueno, la diferencia entre el mito y la leyenda es que el mito tiene como más fricción, y la leyenda cuenta hace que sea real. Y sus principales personajes de los mitos son los dioses, semidioses, que están en el cielo o en la tierra. Y a comparación de la leyenda tiene sus personajes muy caracterizados y los mitos no. Así es, en esta idea sí habría que recalcar mucho lo que acaba de decir Luis y Víctor acerca de que un mito es ese acercamiento de crear respuestas a ciertas situaciones de Dios, de dioses, de semidioses, que van creando el cosmos, al hombre. En cambio, la leyenda es algo más, digámoslo así, tradicional, popular, que se puede generar en cualquier lado y que tiene otro tipo de personajes, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a comentar un poco acerca de dónde provienen, dónde yo podría buscar un mito o una leyenda. Jacobo, si nos puedes platicar algo de esto. Pues un mito puede provenir de varios lugares, pues se puede decir de una localidad, y la leyenda también, la cual estas vienen de varias personas que llevan años viviendo ahí, y pues se podría decir que esta gente tiene sabiduría sobre las leyendas y los mitos. Y en los mitos la oralidad depende mucho, porque de esta se sabe si es un mito o una leyenda. Y la leyenda también diferencia mucho su tipo de texto y se leen diferente. Así es, México de hecho tenemos una gran cultura relacionada con la oralidad y la manera en la que en todos nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, han ido pasando estas historias, leyendas o mitos de familiares, de amigos, van contando y
esto es lo que va generando que se vaya convirtiendo en una leyenda. Pero bueno, vamos a, en esta parte de taller de creatividad, sí es importante saber cómo llegar a un mito o cómo llegar a una leyenda, dónde investigarlo, cómo informarnos. Si nos pueden poner la siguiente diapositiva, por favor. Y de qué manera los chicos pueden volverse, la siguiente, por favor. Pueden volverse expertos, buscadores de mitos y leyendas. Hoy trajimos un grupo, les decía, que están aquí, nos están enseñando sus cuadernos, que trabajaron con la maestra de español. La maestra de español, que se llama, Jacobo, Mariana Yepes. Mariana Yepes, que le da clase al primero C, hizo un proyecto muy interesante con ellos. Fueron guiando la idea primero de saber que era un mito y una leyenda, pero para posteriormente ellos ir investigando y buscando primero las leyendas y mitos que de manera oral traían de su casa. Y posteriormente investigar en libros, en internet, y lograr llegar a otro tipo de mitos y leyendas que están generadas en otros espacios y poder empezar a hacer una antología. Gael, si nos puedes platicar un poco de cómo fue el trabajo que hicieron con la maestra Mariana para realmente recomendar cómo hacer una antología de mitos y leyendas con nuestros alumnos. Bueno, al principio empezamos trayendo unas cuantas leyendas y los padres nos la venían a leer y fuimos haciendo diversos resúmenes. Ya entonces la maestra nos encargó a todos traer un mito para hacer una antología. Nos organizaron en grupos para poder hacer esto. Además de que fuimos escogiendo los mejores y los más interesantes mitos y leyendas que fuimos recogiendo. Claro, y aquí lo interesante es, número uno, la maestra hizo un trabajo muy amplio con padres de familia que fueron a narrar las leyendas y mitos que conocían desde sus ancestros y que fue el primer contacto que tuvieron. Porque recordemos esta importancia de la oralidad con respecto a los mitos, porque es ahí donde empiezan a crearse y donde podemos encontrar muchísima información. Fue el primer lugar, ese tocarlos, mis papás sabían acerca de esta leyenda o de este mito y se lo estaban compartiendo conmigo. La maestra entonces hizo bien buscar con los chicos en diferentes espacios, otros mitos es importante. ¿A dónde nos podríamos acercar, Víctor, si queremos buscar mitos y leyendas? A las bibliotecas, a internet o a enciclopedias que traigan, bueno, mitos y leyendas, o también existen cuentos relacionados con los mitos y leyendas, que ahí encontramos muchas, como la leyenda de la Llorona, el Callejón del Beso, entre muchas más que podemos leer con nuestra familia. Gracias. Entonces la maestra fue motivando al chico a partir de esta oralidad de los padres, les dijo ahora vayan ustedes a buscarlas. Y lo importante es todo lo que encontraron. ¿Cómo cuántos mitos y leyendas habrán encontrado en su grupo? ¿Quién me quiere responder? Mínimo como unos 60, pero de los cuales escogieron un poco más de la mitad. Luis, ¿nos puedes platicar cómo fue la selección de estos mitos y leyendas? Bueno, pues las fuimos seleccionando con todos en grupo. Todo empezó con la maestra y estuvimos viendo cuáles son mejores mitos, leyendas, los que son mejores, y fuimos escogiendo. ¿Sí? Ellos crearon una antología muy bonita en... Si nos pueden enseñar unas fotos que tenemos por ahí de cómo fueron creando. Este es el cuaderno de español, con unas imágenes. La siguiente, por favor. Fueron poniendo ellos en esta... Hicieron una canasta de relatos o antologías y le pusieron. Y en este, si nosotros vemos ahí en la fotografía, es parte de la práctica social del lenguaje. Investigaron sobre mitos y trataron de hacer una narración acerca de lo que los papás les estaban diciendo y lo que habían encontrado. La siguiente, por favor. Vienen aquí unas imágenes de lo que la maestra estuvo trabajando con ellos. La siguiente, por favor. Y ahí empiezan las primeras leyendas y mitos que les empieza a dejar la maestra. La siguiente, por favor. Todo lo que fueron ellos escribiendo acerca de los papás, lo que fueron a compartir con ellos, también están en esas fotos. Y aquí empiezan las fotos de la antología. Ellos fueron seleccionando de todo lo que investigaron,
fueron buscando aquellas que se les hicieron más interesantes a la hora de leerlas, a las que no se repetían, porque creo que había algunas repetidas. No sé, Gael, si nos quieres platicar cuántas vieron que estaban repetidas, cuáles eran las más famosas de todas estas que encontraron. Una de las más famosas y de las que más se repitieron fue la leyenda de la medusa. Más bien, el mito de la medusa, el cual muchos traían diversos orígenes y diversas explicaciones de su naturaleza, pero nos quedamos con una que narraba que se llamaba Proteo y la medusa. A ver, ¿alguien nos puede platicar de ese mito en específico? ¿No? Víctor, ¿no te recuerdas? Sí, a ver. Bueno, el mito de la medusa es como en una época muy antigua. ¿Los griegos? En la de los griegos, que era un dios que tenía odiaba como a la medusa, porque como ella tenía poderes y todo eso, la odiaba, pero ya luego tuvo un hijo, y ese hijo la iba a matar, pero luego el papá del hijo fue y le cortó la cabeza para que ella no pudiera hacerle daño a nadie. Y siempre cuando que iba a una batalla o así, llevaba la cabeza de la medusa como representación. Y como manera de protegerse. Uh-huh. Es muy interesante la idea del mito de la medusa. Los mitos griegos son muy interesantes. La siguiente fotografía, ahí tenemos otros ejemplos de otros mitos y leyendas que fueron rescatando. Les decía, la maestra fue haciendo toda una antología, seleccionando lo mejor, lo que más les gustó a los chicos, los que no se repitieron, y hizo esta antología en papel oficio, ¿sí? Y la engargolaron para poder compartirla entre ellos. Entonces ahora los chicos pueden compartir esa antología, la siguiente por favor, esa antología la pueden compartir en el salón y la pueden ir rotando, para ir leyendo todos los mitos y toda la investigación que fueron haciendo. Esto es importante. Yo creo que el momento de motivar a los chicos a que busquen y que aparte se apasionen, porque es un tema como muy apasionante. Aparte ellos nos decían que hay nuevas leyendas, uh-huh, y que también por eso se habían interesado en hacer un proyecto de mitos y leyendas. ¿Qué serían, cuáles, Víctor? ¿Dónde encuentras actualmente leyendas que consideres contemporáneas, que no son los griegos o que no son los aztecas, pero que también es parte de tu cultura, Víctor? Pues en las bibliotecas y con nuestros papás. ¿Y las nuevas leyendas, Luis, nos quieres platicar de eso? Pues las nuevas leyendas ya se pueden conseguir más con los padres, que es la tradición oral, y en internet, que es donde más se puede encontrar todo eso. Me venías platicando acerca de las leyendas urbanas, no sé quién me quiere platicar eso. Las leyendas urbanas, pues todas esas a veces son historias creadas o algunas son reales, pero lo que nadie sabe es cuál es la real, y eso es lo que nos llama la atención, de saber más, conocer mucho más de todo eso. Es cierto, lo de las leyendas urbanas, ellos decían que están muy apegados a las redes sociales y que obviamente ahí empieza toda esta idea de leyenda y que se va generando también entre los jóvenes. Entonces ellos tienen un parámetro de contexto de ver lo que está prescribiéndose ahorita en una red social y ver esta idea de cómo a través de la oralidad llegamos a los mitos y leyendas. No sé, Jacobo, que nos quieras comentar acerca de cuáles se te hacen más interesantes, las leyendas que buscaste o las que has encontrado alguna vez en alguna red social. Pues se me hacen un poco más interesantes las de antes, porque estas contienen contenidos mejores, y las de ahora también, pero un poco más de ficción, las cuales pues generan más curiosidad al saber de ellas. Pero también las de nuestros abuelos y padres son un poco mejores, porque con estas aprendemos varios conceptos. Es cierto. Un ejemplo de hacer algo en una antología podría ser sacar cómo ven los mitos, la creación de la tierra a partir del país o la cultura, ver cómo lo vieron los aztecas, cómo lo vieron los mayas, los nórdicos, los griegos, los romanos, e ir haciendo una antología nada más de la creación
de la tierra a partir de las diferentes culturas. Les decía, esta antología que ellos hicieron, la maestra nos mencionaba ese tipo de variantes que se podían dar, o ver cómo le llamaban, por ejemplo, en diferentes culturas al dragón. Hay dragones en China, hay dragones en todos los Países Bajos, hay dragones en Inglaterra, se considera que la serpiente emplumada es un dragón, y la maestra decía, bueno, una variación a una antología es que los chicos buscaran todo lo que hubiera de mitología respecto a los dragones y hacer una antología nada más de dragones y cómo lo ven las diferentes culturas. Entonces la maestra Mariana nos trae esta idea muy interesante acerca de crear antologías basadas en los intereses de los chicos. La oralidad es muy importante, cómo involucró la maestra a sus padres de familia para contar todos sus mitos y leyendas y después generar un texto escrito donde ellos puedan ir leyendo todo lo que ellos mismos fueron haciendo. Bueno, creo que casi sería todo. No sé, chicos, ¿algo más que queramos comentar de mitos y leyendas? Gael, Víctor, ¿alguno de los dos? Pues que también, por ejemplo, algunas leyendas varían según el lugar, como viene siendo la leyenda de la Llorona, ya que en muchos países se la ha visto o se le considera que ahí la han visto, pero una de las más famosas es la de la Llorona de Xochimilco. Así es, y que en estas épocas está muy de moda, ¿no? Ahorita empieza a haber una puesta en escena en los canales de Xochimilco relacionada con esta Llorona, que es la más conocida, que está todo el tiempo penando por sus hijos muertos, ahogados. Ajá. ¿Algo más que nos quieran decir? ¿Cuáles son sus mitos o leyendas preferidas? No sé quién quiere empezar. A ver, Jacobo. Una de las preferidas para mí es la del Charro Negro. ¿Te gusta la leyenda, sí, del Charro Negro? Sí, esa y la de El Callejón del Beso. Gracias, Luis. Una de mis preferidas es la de la Llorona, ya que es muy interesante lo que le pasó a sus hijos y todo eso. Gracias, Gael. Para ti, ¿cuál sería la que más te gustó de toda esta antología y todo ese trabajo que hicieron con la maestra de español? Pues la verdad yo no tengo ninguna en especial, todas se me hacen muy interesantes ya que todas tienen su cierto encanto, ya todas tienen su ficción y su historia, lo que lo hace muy interesantes. Víctor. A mí me gustó una leyenda griega que se llama Pandora. Mito. Y, mito, bueno, un mito que se llama Pandora y también la leyenda de la Nahuala. Ok, ¿y la de Pandora por qué te gustó? Porque tiene como mucho, como mucha fricción. Recordemos que Pandora abren una caja y salen los males del planeta. Sí. ¿Y qué más pasa en ese mito, Víctor? ¿Qué recuerdes? Es que casi no la recuerdo, pero me gustó mucho el final, cómo terminaba. ¿En qué terminaba, Víctor? A ver, platíquenme alguien. ¿Se acuerda de qué terminaba, Luis? Yo que me acuerdo terminaba en que la que quedaron, cuando abrió la caja, salieron todos los males. Y lo único, nada más se la cerró a tiempo. Y lo único que se quedó fue la esperanza. La esperanza, así es. Y por eso los seres humanos tenemos esperanza. Esa es la de Pandora. Gracias, chicos. Yo creo que queda tiempo para mandar saludos. Vamos a empezar. Víctor, ya que está de ese lado, ¿a quién le quieres mandar saludos? Bueno, primero al director de la escuela por darnos esta oportunidad, a la maestra también por darnos este proyecto y que nos trajeran aquí, y a nuestros papás por el apoyo que nos dan cada día con traernos a la secundaria. Gracias, Víctor. Gael. Pues yo les quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de grupo y a toda mi escuela, y a la maestra Mariana que nos dio esta oportunidad tan especial para venir aquí, y el proyecto que fue muy interesante. Gracias, Luis. Y como dice mi compañero, le quiero dar las gracias a la maestra Mariana, ya que nos ha dado la oportunidad de venir a este lugar maravilloso. Y le mando saludos a todo el primero C, ya que se están perdiendo de algo maravilloso. Gracias, Luis. Bueno, pues como dice mi compañero Luis, yo también le mando saludo a la maestra Mariana, que nos dio la oportunidad de este conocimiento. Y a mi compañero Héctor, Irving y Luis Ángel. También a mi gran amiga Keila Rivera. Gracias. Ok, pues creo que sería todo. Gracias a
a las autoridades que nos están permitiendo este espacio, gracias a, al director que también nos da el, la autorización de estar haciendo este tipo de cosas y obviamente a la maestra Mariana que quiso compartirnos la manera en la que trabaja los mitos y las leyendas en un salón de clases. Recomendaciones hay muchas, muchas variantes de lo que ustedes pueden hacer en un aula y muchas gracias, hasta la próxima.